Órale, está bien. Y ya nos sentamos a platicar de temas. Sí, es parte. Lo que pretendemos aquí es ordenar nuestros ¿Y cómo conectarían esos 2 kilómetros? Sí, claro. Ah, Sausal, no hay mucho de tramo. Aquí, conocimos todos, y así lo consideran ustedes, bien, el director, y con César, podemos empezar a platicar. Para identificar esas áreas de mejora junto con el comité local. Entonces, ese modelo. ¿Cuatro de un de? ¿Qué ha funcionado en otros de? Muy bien. ¿Qué les abrimos? ¿Qué cosas no se puede abrir por seguridad? Pero qué cosas pueden, el seguimiento que tengamos que hacerlo casi de los temas que nos tengamos. Esta transición. Solicitado es nada más a analizar la parte de seguridad, amigo, el director,
de que se le regrese al, a la playa municipal. Los que nos acompañan, está aquí acompañado por el señor Guillermo. También está con nosotros el señor alcalde Gilberto Hirata Chico, presidente. Estamos aquí iniciando un trabajo importante. Primero, la elaboración de un proyecto integral del puerto de Ensenada. Integral. A largo plazo. Dos, el proyecto del Sauzal acompañado con el ferrocarril que contaría, que conectaría Sauzal-Ensenada a Tecate. Y a su vez, ustedes saben que la vía corta ahí está y se está trabajando en ello, que pasaría por la nueva garita Otay 2 que se encuentra en la agenda federal del Estado y a su vez también municipal en Tijuana. Y esta vía cruza a Estados Unidos, digamos por San Isidro, San Diego, sabiendo que la nueva vía que estamos ahorita nosotros proponiendo y trabajando para que se dé, pues cruzaría, digamos, a la altura del norte de Tecate. En lo que se refiere al turismo, hemos estado avanzando fuertemente. Les voy a poner un ejemplo. El año pasado, aquí a Ensenada, arribaron 192, 94 cruceros aproximadamente. Este año tenemos casi los 300, 284, 86, con un incremento del 45% en sus pasajeros y visitantes. El año pasado nos llegaron en estos barcos, en estos grandes barcos turísticos, alrededor de 490,000 turistas. Para este año van a llegar alrededor de los 707,000. Y ya se tiene un convenio con las navieras que esto que aquí platico no nada más va a ser para el 14, sino a su vez también va a ser para el 15. O sea, son dos años de convenio ya, en el cual van a llegar aquí al puerto dos grandes barcos por semana. Estamos siendo, en este momento del Pacífico, el primer puerto de arribo más importante en materia de turismo, aquí en Ensenada. Ya estamos en primer lugar, de la costa del Pacífico. Estamos trabajando fuertemente para que esto no nada más ahí quede, estamos trabajando fuertemente para fortalecerlo entre el gobierno municipal, entre el gobierno federal, a su vez también, el sector empresarial es muy importante y está considerado. Por ello es que vamos a hacer todos un esfuerzo para modernizar algunas de las estructuras que aquí tenemos. Vamos a atender el mercado de mariscos, conocido famosamente como el mercado negro, ya lo traemos en el proyecto. Vamos a atender puntualmente, vamos a seguir apoyando el Museo del Caracol y vamos a, con el alcalde, a trabajar en lo que refiere al proyecto del abujador y el bulevar que se ha estado trabajando, pero a su vez también lo iremos a hacer y vamos a ocasionar todo lo que esté dentro de nuestro alcance para fortalecer nuestro destino. Lo más importante que estamos haciendo es lo que ustedes están viendo. Estamos sentados en la misma mesa, el gobierno municipal, el gobierno federal, el gobierno estatal. Si alineamos las necesidades y los esfuerzos de los gobiernos, junto con la sociedad, junto con los empresarios, vamos a tener un mejor puerto. Ayer nos decía el subsecretario de Turismo que para la Secretaría de Turismo es muy importante hacer de Ensenada uno de los polos o el polo del Pacífico para recibir cruceros. Van a tener, la Secretaría nos explicaba a Carlos Joaquín, el Ensenada por el lado del Pacífico, Cozumel por el lado del Caribe. Esto nos visualiza la importancia que tiene para la Secretaría de Turismo los cruceros en Ensenada. Vamos a trabajar el día de hoy, ahorita voy a Guerrero Negro, de ahí voy a Santa Rosalita, lo vamos a visitar, después me bajo a La Paz, porque vamos a trabajar propuestas de los cruceros que tengan paradas a la mitad de Baja California. Esto dirán, bueno, esto no tiene que ver con nosotros. No, exactamente tiene que ver con Ensenada. Si les damos más opciones a los cruceristas para abajo, vamos a fortalecer Ensenada. Hemos visto varias cosas que vamos a poder arreglar. Vamos a trabajar en la parte de cruceros en forma muy importante. Bueno, lo hemos venido haciendo. Hoy estamos, trabajando ya en los últimos puntos. Hoy tenemos dos, seguramente ya todos los vieron, dos cruceros muy importantes que están llegando
y como bien dijo el gobernador, vamos a tener, o esperamos, más de 270 este año. Así que vas a tener una buena chamba para eso. Vamos a trabajar mucho en la parte de contenedores. Hoy estamos recibiendo arriba de 100,000. El propósito es que pudiéramos, con una reingeniería de la infraestructura, poder llegar a tener más de 300,000 contenedores sin necesidad de hacer mayores inversiones. Vamos a hacerlas, pero con una reingeniería podemos empezar a recibirlos. Y si ya estamos viendo en el Sausal y aquí una nueva visión, ¿qué es lo que sucede? Hay concesiones que tiene el Estado. El gobernador se refería hace un rato a una de ellas, que es el ferrocarril. Seguramente la vamos a poder caminar. Yo solamente estoy en los puertos. Vamos a ver el potencial que tendremos en el puerto para ver otras inversiones en la conectividad que se van a hacer. Vamos a trabajar en conjunto para eso.